Queridos telespectadores, como todos ustedes saben, hoy se celebra la última sesión del juicio de Masud Sachi, conocido como el hombre de las mil caras. Tras varios meses de persecución, fue capturado hace un mes. Como pueden ver, hay mucha gente congregada esperando desde primeras horas de la mañana a que trasladen al prisionero de la cárcel a los juzgados. Vamos a preguntar a algunos de los aquí presentes para saber con exactitud qué es lo que opinan al respecto. Masud Nazari para Informativos. Perdone, por favor, ¿para qué ha venido hasta aquí? He venido a ver cómo ejecutan al hombre de las mil caras. ¿Qué opina usted sobre este hombre y la sentencia del tribunal? Me resulta imposible creer que el señor Sachi haya cometido tales crímenes. Yo desde el principio sabía que no era trigo limpio. En su opinión, dígame, ¿qué puede motivar a un hombre a cometer tantos delitos? ¿El qué? ¿Todos los hombres son iguales? En mi opinión, es un hombre un poco raro. ¿Cómo que es raro, hija? Me llamo Sharoh Oskui, soy profesor de literatura, aunque ahora estoy jubilado. Sí, sí, muchas gracias, pero me gustaría saber por qué ha venido hasta aquí. Sí, es una buena pregunta. Yo, como el resto, he venido para ver cómo se hace justicia. Quisiera saber su opinión sobre la sentencia del tribunal. Con solo mirarle, uno se da cuenta de qué tipo de persona es. Oiga, mi hija le está contando lo que ha leído en los periódicos. Siempre fue un buen hombre. Muy tranquilo, no se metía con nadie, absolutamente con nadie. Permítanme que les lea un poema compuesto por mí. Si me permiten, sí, sí. Se lo leo. No, muchas gracias. Ha sido muy amable. ¿Qué veredicto cree usted que sería el adecuado? Perdone, ¿usted vio algo raro en él? ¿Nunca sospechó de él? No, verás, señor, vivía con sus padres, unas personas respetables y honradas, de verdad. ¿Usted cree que deberían ejecutarle? Sí, quien juega con los sentimientos de los demás tiene que ser ahorcado para que le sirva de lección al resto. Yo quisiera que el tribunal tuviera en cuenta mi situación y la de otros como yo. Estoy hasta las narices. Perdone, no sé a qué se refiere. ¿De dónde voy a sacar 1,000 monedas de oro para la dote? Cometí un error. Era muy joven. Debería ir a la cárcel. Perdone, creo que ha habido un malentendido. ¿Qué se esconde detrás de crímenes como este? En mi opinión, el ruido que hacen los demás provoca todos estos problemas. Hay que acabar con ello de raíz. ¡Oh, ya está aquí! Thank you.
Se abre la sesión. Silencio, por favor, silencio. Honorable secretario del fiscal, proceda a leer la querella, por favor. Estimado juez, según las imputaciones, reflejadas como queda claro en el expediente, se acusa al señor Masud Sachi de suplantación de personalidad y de fraude. Continúo. Dichas imputaciones han sido detalladas en 7 páginas y se encuentran a disposición del juzgado como es preceptivo. Yo, como fiscal y defensor del pueblo, solicito, por todos los delitos, crímenes y fraudes que ha cometido este caballero, la pena máxima para el acusado. Muchas gracias. Que el acusado acuda al estrado. Preséntese, por favor. Me llamo Masud Sachi. Según la querella, usted ha sido acusado de fraude y suplantación. ¿Acepta las acusaciones o no las acepta? Yo acepto todas las acusaciones, pero declaro que soy inocente. Si está de acuerdo, acepta su culpabilidad. Señor juez, hace 4 meses yo era un funcionario del Departamento de Archivos del Registro Civil. Y ahora me están juzgando en este tribunal por ser el hombre de las mil caras. Lo que me ha pasado durante los últimos meses es tan extraño que pienso que todo ha sido un sueño. Cometí algunos delitos, pero soy inocente. Si me lo permite, le explicaré todo lo que me pasó. Continúe. Muchas gracias. Como iba diciendo, trabajaba como funcionario en el Departamento de Archivos del Registro Civil de Sirat. ¿Pero qué nombre es este que le han puesto a su niña? El apellido es Yule y le han puesto Yale. Yale, Yule. Me preocupa que cuando la niña vaya dentro de unos años a la escuela, todos se burlen de ella. Yale, Yule. ¡Qué ridículo! ¡Señor Escandari! ¡Señor Escandari! ¿Sí? Señor Escandari, hágame el favor de llevar estos expedientes al archivo. Déjalos para después. Me los llevaré todos ¿Cómo juntos. ¿Cómo que para después? Anda, los quieren ahora. Dámelos. No dan un palo al agua. Lo único que hacen es sentarse en una mesa y hablar. Y encima cobran 3 veces más que yo. Yo soy el que sirve el té, lleva los expedientes, reparto la correspondencia. ¿Qué más tengo que hacer? Cada día tengo que subir y bajar 100 veces las escaleras. Ay. Maldición. Ay. ¿Hay alguien aquí? Señor, señorito, no hay nadie aquí. Perdone, soy Sachi. ¿Ha traído expedientes? No, me he vuelto loco. He venido a verte. Vale, gracias. A ver, ¿no te aburres de estar todo el día aquí metido? Bueno, la verdad es que me he acostumbrado. Llevo aquí muchos años. ¿Cuántos años llevas? El miércoles que viene, dentro de 3 días a las 7:30, se cumplirán 17 años. Por eso tienes la cara así. ¿Cómo tengo la cara? Hace tiempo que no le da el sol. Sí, me los da. Me los da.
Y estos también. Estos dos, si no le importa, llévelos a la sección de informática. Y estos dos, haga el favor de entregarlos en administración. Espere, espere. Tiene que firmar el registro. Perdone. Por favor. Aquí. Permítame. Firmé aquí. Muchas gracias. Hay más expedientes. Yo me encargo de llevarlos a la sección de contabilidad. Tengo cosas que hacer allí. ¿En la sección de contabilidad? ¿Tienes cosas que hacer allí? Sí, ¿por qué lo pregunta? Sé de buena tinta que te gusta la señorita Yandagui. Sí, pues sí. ¿Por qué lo dice? Cuéntamelo. ¿Tu secreto está a salvo conmigo? Sí, pues nosotros... nosotros queremos casarnos. Eso es. ¿Lo sabe su familia? ¿Su familia? Nosotros... mañana por la noche iré a hablar con su padre. Es lo que tengo previsto. ¿Crees que aceptará? Pienso que aceptará. En el pasado pedían la mano. ¿Y ahora qué? ¿También? ¿Quieres saludar? ¿Quieres decir que has subido por las escaleras y te has quedado sin respiración? ¿Quieres hablar con Sahar? Se ha ido a por su nómina. Enseguida vuelve. Aquí está. Hola. ¿Has vuelto a correr por las escaleras? ¿No te he dicho 100 veces que no lo hagas? Te va a dar un infarto. Has hecho bien en venir. Tenía pensado bajar. Quería decirte una cosa. Hola, buenos días. ¿Para qué ibas a bajar? No tienes por qué molestarte. Solo tienes que marcar mi extensión y me tendrás a tu entera disposición. Ahora dime. Dime. Ah, mi padre me ha llamado. ¿Y? Mañana por la noche quiere irse con sus amigos al chalet. Tienes que venir a casa esta noche. ¿Dice que esta noche? Pues sí. Dice que para esta noche todavía no está preparado. ¿No puede ser pasado mañana? No, ¿qué diferencia hay? Dice que hay una gran diferencia. No necesitas estar preparado, no vas a pedir mi mano. Papá solo quiere conocerte, pero antes quisiera decirte algo. ¿Vamos al restaurante que está junto a la oficina? Dice que vale. Dice que va a pedir un permiso. Nos vemos en la puerta. Hasta luego, nos vemos. Adiós. Para escaquearse 3 o 4 horas no es necesario pedir el día libre. Tú no conoces bien a Masud. De verdad, es un hombre muy cumplidor. En su vida no ha hecho nada ilegal. Llevo un mes intentando convencerle de que no debe pedir un par de horas libres cada vez que quiera ir al cuarto de baño.
Es muy formal. Usted haga lo que yo le digo. Escríbales una carta y yo me encargo de llamarles. Ya verá cómo aceptan. Sí, sí, no hay de qué. ¿Qué nombre le van a poner? Hércules. Vale, vale, a su disposición. Saludos a la familia. Adiós. Dígame. Hola, buenos días. ¿Qué desea? Yo necesito un par de horas libres. ¿Trabaja aquí? Sí, sí, soy Satchi. Trabajo en archivos, en la planta de abajo. ¿Cuánto tiempo hace? Bueno, verá, el miércoles que viene, es decir, dentro de 3 días, a las 7:30 se cumplirán 17 años. ¿17 años? ¿Por qué no lo he visto hasta ahora? Yo hasta ahora no he tenido el honor. ¿Cuándo fue la última vez que pidió un día libre? Hace 38 meses para una operación de apendicitis. Concretamente, dos días y 2 horas, más 2 horas de recuperación. Suman un total de 2 días y 4 horas. Yo aún no trabajaba aquí. ¿Otra persona ocupaba este puesto? No, había otra persona. Su predecesor no hace ni un año que murió. Quiero decir que solo duró un año. Bueno, ¿qué quiere? Si me lo permite, quisiera ausentarme un rato. ¿Cuántas horas? Si me lo permite, quisiera ausentarme 2 horas y 43 minutos. ¿Señor? Satchi, de la planta de abajo. A su servicio, gracias. Bueno, no sé si te digo la verdad. Yo todavía no sé quién le gusta y quién no. Pero tienes pinta de ser de los que no le caen bien. ¿A quién me parezco, eh? No, mira, no me refiero a ti. Me refiero al carácter de mi padre, que es un poco especial. No le gustan los hombres disciplinados y educados. Cuando vengas a casa, intenta comportarte de forma informal y relajada y... ¿Quieres que sea informal? ¡Masud! Ya entiendo. Mira. Sí. La última vez que vino un pretendiente a casa, habló tanto de sus negocios y sus estudios universitarios que mi padre de repente lo echó de casa a patadas. Lo que quiero que entiendas es que no debes presumir. Vale, vale. Yo no presumo, ¿vale? Ah, está bien. Oh, los chistes. No debes contar chistes. Si no tienen gracia alguna, te golpeará. Yo no sé contar chistes. Ah, está bien. Una cosa más, si te quedas sin palabras, no le digas nada, porque es posible que te insulte de mala manera y te enfades. Esta noche no pienso decir ni pío. Está bien. Oh, las bromas. Es posible que te gaste alguna broma. No te molestan, ¿verdad? ¿Y qué tipo de broma? No es nada. Por ejemplo, es posible que te llame mono o que te dé una colleja. No te importa, ¿no? Vale, lo intentaré, sí. Sí, ni se te ocurra, porque si te gasta una broma, eso significa que le has caído bien. ¿Quieres que esta noche vaya con mis padres? Así es más formal y es posible que le caiga mejor. No, es que, pues, me dijo que en un principio solo quiere verte. Mira, otra cosa más que tengo que decirte. Hay veces que... Señor, ¿usted era el del pollo? ¿Yo era el del pollo? ¡Ah, la porción de pollo! Sí, yo pedí pollo. Vale. Muchas gracias. Sí, el pollo, sí. Vale. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Oh. Hola, mamá. ¿Por qué has vuelto tan pronto, hijo? Tenía cosas que hacer y pedí permiso para salir antes. Pero si tú nunca pides permiso. Ya te he dicho que lo hice porque tenía cosas que hacer. ¿Te han despedido? Porque me iban a despedir, mamá. ¿No habrás robado algo, cariñín? ¿Robar? ¿Ahora soy ladrón? ¿Por qué debería robar algo? ¿No te habrán echado por ser drogadicto? ¿Por ser drogadicto? Pero si en mi vida no he fumado ni un cigarrillo. No llores, mamá. ¡No me mientes! No te miento. Officer,
Oye, papá, ¿querías hablar conmigo? No. Muy bien. ¿Te encuentras bien? ¿Acaso es posible encontrarse mal cuando uno lee los poemas de Hafez? Sí. Nunca morirá aquel que vive por amor. En la bóveda celeste está fijada nuestra permanencia. Sí, vale. Por cierto, déjame que te mire el porvenir ahora que la suerte está de tu parte. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias. Oh, Hafez de Shiraz, tú que guardas los secretos, a ti te pido consejo. Te pido que me digas la buenaventura. Tú conoces todos los secretos, juro ante tu libro. ¿Dónde lo había marcado? Ah, aquí está. Su corazón llevaba años buscando el amor, un amor que ya tenía, pero ansiaba el de los demás. Siempre iba en busca de imposibles. Aquello que había perdido lo buscaba a la orilla del mar. Hafez decía que se quejaba del corazón enamorado. Bravo, 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 bravo. ¿Puedes interpretar el poema de Hafez? No, no puedo. Entonces, ¿por qué dices tanto bravo, bravo, bravo y montas tanto jaleo? Mira, hijo, la intención de Hafez es decirte, Masud, la vida que llevas pende de un hilo. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquier momento es posible que ese hilo se rompa. La vida puede adoptar mil formas. No has entendido nada. Sí. Por otro lado, dice que ¿por qué? ¿Por qué debe de ser así? Hafez lo ha dejado bien claro, sí, señor. Pero ahora, espera, te va a pasar algo que te va a cambiar la vida absolutamente, sí, qué extraño. ¿Lo has entendido? Sí. Oh, musa. La musa dice que vas a realizar un viaje. Vas a dejar a un lado todo lo demás en tu vida. ¿Vas a ir para romper con algo? Yo, no sé. Probablemente se refiere con lo del viaje a que voy a dejaros a vosotros cuando no esté aquí. ¿Qué dice en general, papá? Ahora te lo digo. Papá. 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 Muchas gracias, mamá. Muchas gracias. ¿Qué estabas haciendo? Nada. ¿Qué estás ocultando? Es ropa. La quiero llevar a la tintorería. ¡Pero si está limpia, hijo! No.
Estaba pensando eso mismo. Cariño, ¿estás seguro de que no eres drogadicto? Mamá, no soy drogadicto. No te preocupes, te prometo que no voy a consumir drogas. ¿Seguro? Seguro, te lo prometo. Sí. Pues hijo, cuando quieras consumir drogas, dímelo antes, ¿vale? Vale, antes de consumir drogas te llamaré para decírtelo. Vale, muchas gracias. No llores, no llores, mamá. Vete, anda, vete, vete. Tienes que comer. Vale, vete, venga, no llores, vete, venga, anda, mamá, vete, vete. Hola, señor Yandagi. Hola, señor Yandagi. Soy Sachi, sí. Sí, soy Sachi. Espero que sea de su agrado. No, la señorita Sahar me ha dicho que sea más informal. Hola, Yandagi. Me han dicho que le gustan las personas informales. ¿Qué tal, Yandag? ¿Qué tal, querido Yandagi? No, así no, es muy íntimo. Hola, querido Yandagi. Yandag, Yandag, a la porra. ¿Así está bien? Muy bien, muy bien. No sé, tiene buena pinta, pero... ¿No cree que esa cinta rosa es un poco hortera? A mí me lo parece. Hombre, es la décima vez que le adorno el ramo. Decídase de una vez, hombre. Señor, tengo cosas que hacer y se me ha hecho tarde. No quiero causarles molestias, pero es que es la primera vez que voy a ver a mi futuro suegro y estoy un poco nervioso. Compréndanlo. ¿Y qué nos importa que esté nervioso? Yo quiero ir a una boda y como siga así, no voy a llegar. De todo corazón, perdónenme. ¿Y bien qué va a hacer? ¿Se lo lleva o no? Verá, tengo una pregunta. ¿No cree que sería mejor un arreglo floral en lugar de un ramo? Señoras y señores, debido a la gravedad del caso, he decidido celebrar el juicio a puerta cerrada y con la única presencia de los demandantes. Por favor, guarden silencio, que dé comienzo el juicio. Hola, buenas. Soy Sachi. ¿Quién? Soy Sachi. ¿Quién ha dicho que es? Soy Sachi. Sachi. ¿Qué? Soy Sachi. Habíamos quedado esta noche para tratar un asunto muy importante. ¿Quién es Sachi? Sachi, habíamos quedado esta noche. Soy Sachi. Sachi. Sahar, hija, ¿conoces a un tal Sachi? Papá, es Masud. Abre la puerta. Ah, tú eres Masud. Sí, soy Masud Sachi a su servicio. ¿Has venido a pedir la mano de Sahar? ¿Cómo? Que si has venido a pedir la mano de Sahar. Bueno, si usted me lo permite. ¿Por qué no? Dicho antes, sube. Sí, he venido a pedir la mano de Sahar, sí. Muchas gracias.
Hola, señor. Muy buenas. Pasa, pasa. Yo he venido para... Sí.